estamos haciendo, o sea, el trabajo pastoral de este lugar es con la Casa de Retiro, y la capilla en honor al Padre Pío va en función del servicio a la casa del padre, de la Casa de Retiro. En este momento estoy de encargada, hay dos sacerdotes que hicieron todas estas instalaciones. Uno era de acá de la arquidiócesis, Padre Juan Carlos Argañera, que ya falleció hace 2 meses, y el Padre Rodolfo Apud, que pertenece a la diócesis de Concepción. El servicio que presta, digamos, todas las instalaciones son apuntando a retiros espirituales y trabajar con los matrimonios, ¿no? Un lugar hermoso, ustedes lo han visto, ¿no? Para descansar, para encontrarse y también para encontrarse con Dios, ¿no? La capilla está abierta para todos los turistas que quieran venir. Basta que llamen si está cerrada para que se les pueda abrir. Está la reliquia del Padre Pío, que se la puede venerar, ¿no? Extraída de Italia. El Padre Pío es de Pietrelcina, santo de los estigmas. Bien, las cosas que hemos visto dentro de la capilla, como por ejemplo los vitrales, ¿quién los ha pintado? Una señora devota, ¿no? De acá. ¿De acá del lugar? Del sur. ¿Del sur? Sí, ella fue la que... ¿Del sur de Tucumán o del sur del país? Del sur de Tucumán. De Concepción, de Aguilares, por esa zona, no recuerdo bien. La Casa de Retiro es para muchas familias, pero hay lugarcito detrás de la capilla que te mostré para una sola persona, a un sacerdote, porque también esto ayuda a la vida religiosa, tanto a los sacerdotes como a las religiosas. Y abajo de la Casa del Padre también para un matrimonio que no, en semejante casa que no se sientan, digamos, tan grande, entonces poder hacer un espacio más íntimo para ellos, también hay un lugarcito, ¿no? Ahora, si alguien quiere venir a pasar el día, no quedarse a dormir, pero pasar el día con la familia, o ¿se puede? ¿Qué ese tipo de servicio ustedes prestan? Sí, solamente, o sea, lo que se le ofrece es la instalación. Si bien pueden venir a comer, a tomar unos mates y retirarse antes de la noche, lo pueden hacer.